Estoy haciendo una consulta. Porque estoy viendo si es posible que yo presente una denuncia por daño moral en contra del abogado de García Luna y de quienes resultan responsables en Estados Unidos. Estoy viendo si es posible hacerlo porque no es Andrés Manuel. Es el presidente de México. Y esto tiene que quedar muy claro. Y de una vez les comento que como no tengo dinero para pagar a un abogado, puede ser que encuentre un abogado de los que no cobran un porcentaje una vez que se termine el juicio, y el resto del dinero lo voy a entregar para familiares de víctimas de la guerra que desató Calderón. Lo vamos a ver hasta cuánto se puede y si es viable legalmente. Aquí lo vamos a analizar. También lo estoy viendo, si lo hago como Andrés Manuel o como presidente de México. Se tiene que ver qué es la vía, cuál es la vía más. Sí. Nada más, lo único que tengo en la cabeza, aparte de que no acepto que se ponga en duda mi honestidad, porque es lo que estimo más importante en mi vida. Además de que no acepto eso, está de por medio que soy presidente de México. No se puede gobernar un país sin autoridad moral. Y lo tercero, no puede ser presidente de México quien se convierta en rehén de gobiernos extranjeros o de abogados o personajes del extranjero. Entonces, hoy le di instrucciones al secretario de Relaciones Exteriores que haga el análisis, que consulte a abogados para ver cómo procedemos. Me canso ganso. Aquí nos vamos a estar viendo diario. Bueno, ahora sí, a desayunar.